Tiene la palabra el señor diputado Diego Mestre. Gracias, presidente. Un día histórico realmente en esta Cámara de Diputados de la Nación. En primer lugar, quiero poner en valor que en estos dos meses, en el plenario de las comisiones, hemos podido escuchar a 750 expositores y que lo hemos hecho en paz, cívica y democráticamente, escuchando los argumentos a favor y en contra de este proyecto de ley. También quiero celebrar la decisión del Gobierno Nacional de Cambiemos y de su presidente, que habilitó poner en debate este tema tan importante para la sociedad argentina. Recordando que el gobierno anterior tuvo mayoría en ambas cámaras, pero nunca trató este tema. Y a los problemas hay que resolverlos, hay que sacarlos debajo de la alfombra y tienen que dejar de ser tabú. Claramente, luego de leer este proyecto, puedo observar que se quiere crear un nuevo derecho y hasta ahí todo legítimo. Pero la creación de este nuevo derecho es pulverizando a otro derecho. Y ni más ni menos que ese derecho pulverizado es el derecho a la vida. Por eso, señor presidente, yo observo que aquí hay dos derechos en pugna. Por un lado, el derecho a la libertad de la mujer a decidir, partiendo de la base que considero que la libertad es un bien supremo que tenemos los seres humanos. Pero por otro lado, como decía anteriormente, está el derecho a la vida de las personas por nacer. Y el derecho a la vida es preexistente. Si no respetamos el derecho a la vida, no se puede ejercer ningún otro derecho. Pero quiero decir acá, en esta noche tan importante para el país, que no me mueve ninguna creencia religiosa, ni moral, ni ética, ni filosófica, que quiero fundamentar y argumentar mi rechazo a este proyecto de ley haciendo un análisis jurídico de este proyecto de ley, quizás teniendo en cuenta mi profesión. Pero la verdad que cuando uno lee este proyecto de ley y ve si se adecúa o no a nuestra Constitución Nacional, es clara la conclusión a la cual llegamos, porque la Convención sobre los Derechos del Niño establece muy claramente que los niños tienen protección antes y después del nacimiento. Ese antes hace que este proyecto sea absolutamente inviable. También el Código Civil, las normas de derecho interno que en su artículo 19 y 20 establecen claramente que la vida comienza con la concepción. Y el artículo 19 y 20 del Código Civil y Comercial fue reformado hace 4 años al libro cerrado por el gobierno anterior. Pero claro que no podía decir otra cosa el artículo 19 y 20, porque es la ciencia la que ha establecido que cuando hay la unión de un espermatozoide con un óvulo, hay un nuevo ser, que ese nuevo ser humano tiene un ADN propio, distinto al de su madre. También el Pacto de San José de Costa Rica, que fue incorporado por este Congreso Nacional, por la ley 23059, en el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, promotor de los derechos humanos, si los hubo, y en su artículo 4 también claramente lo dice, que la vida comienza a partir de la concepción. También la protección integral de los derechos de los niñas y adolescentes, que es la ley 26061, que en su artículo 6 también nos vuelve a decir que los niños tienen derecho a vivir y a no ser asesinados. Y también 3 artículos distintos de nuestra Carta Magna, de nuestra Ley de Leyes. El artículo 33 de la Constitución Nacional, que dice que el derecho a la vida es desde el momento de la concepción y se encuentra implícitamente protegido. El artículo 75, inciso 23, que aquí ya se dijo, que es la facultad que tiene este Congreso de la Nación de dictar los códigos de seguridad social, que protejan los derechos del niño desde el embarazo hasta que culmine su enseñanza escolar. Y por supuesto, uno de los artículos más importantes de la Constitución, el artículo 19, el principio de reserva, que establece que las acciones privadas de los hombres que no ofendan la moral ni las buenas costumbres
y no afecten a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de toda autoridad de los magistrados. Aquí claramente que se está afectando un tercero, y ese tercero es esa persona por nacer. Por eso, señor presidente, el análisis jurídico es muy claro. Estoy convencido que esta ley es inconstitucional y que si pasa al Senado y luego es finalmente sancionada, seguramente que es la justicia la que a través de una demanda va a declarar la inconstitucionalidad de esta ley. Pero también quiero decir, señor presidente, que no solo me limito a hacer un análisis jurídico del tema, sino que para resolver este problema de fondo le tenemos que dar plena eficacia operativa a la Ley 25.673, a la Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Tenemos que crear centros de atención para las madres, tenemos que desburocratizar la ley de adopción. Ese es el camino. Y no creo, como se dijo acá, que no tengamos propuestas. Las propuestas es que cuando tenemos un Estado presente, un Estado eficiente, un Estado que realmente le dé prioridad a la salud pública y a la educación pública, entonces ahí el desarrollo humano sí que se acelera. Me toca vivir, he nacido, he crecido y vivo en la ciudad de Córdoba, y allí el Estado municipal viene realizando acciones desde hace 6 años para reducir los índices de mortalidad infantil, y se ha reducido en un 41%, y en los índices de mortalidad materna se han reducido en un 50%, llegando a solamente 4 casos en el año 2018. Pero creo, señor presidente, que hay que seguir trabajando, que ese es el camino. El camino es la prevención, la salud pública y la educación pública. Por último, digo, señor presidente, que de continuar con este proyecto de ley estaremos menoscabando ni más ni menos que la seguridad jurídica del derecho a la vida. Mi voto es en contra de este proyecto de ley. Salvemos las dos vidas, la de la madre y de la del hijo. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.